Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. This is videocast number 44 for advanced speakers, so it's all in Spanish, and we're going to talk about a certain theme that I don't even know. Cynthia's chosen it. What is the theme, Cynthia? We'll see. We'll see. That's the theme. Okay. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Bueno. Sí, Cintia. Tú me has dicho que piense en un tema. Ajá. Y yo estaba pensando. Y estaba pensando en temas diferentes. Sí. Pero quería hablar de algo positivo. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, me gusta hablar de cosas positivas, pero en especial estos días, estos meses. Sí. Porque necesitamos más cariño y más amor que nunca y más positivismo que nunca. Sí. Vale. Entonces, quería hablar de las cosas que nos han pasado en la vida, o que te han pasado a ti en este caso. Cosas bonitas que alguien ha hecho por ti, de manera altruista, y cosas que tú has hecho por alguien en un momento inesperado, sin planificar, de manera altruista. Y me gustaría saber cosas que te han pasado. Y te digo por qué. Porque vemos, bueno, nosotros no, pero en general, se ve la televisión, las noticias, y siempre son cosas malas. Sí. Malas, 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 malas. Sí. ¿No? Y pasan muchas cosas bonitas y nadie lo sabe. Solo sabes lo que te pasa a ti. Sí. Entonces, quería saber qué cosas te han pasado a ti bonitas. De esa manera. Pues no me viene a la mente nada enorme. No tiene por qué ser enorme. Detalles. Cositas que me han pasado. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez estaba en una tienda y o no tenía dinero suficiente, pero me faltaban, no sé, muy poco dinero. Y la persona detrás de mí me dijo, toma, aquí el dinero. No conocía a esa persona ni nada. Sí. Y es como, esas cosas son muy bonitas. Sí. Que no las esperaba. Sí. Y bueno, sí, eso. También una vez, cuando estaba en Marruecos, yo aparqué el coche. Yo fui al supermercado. ¿Vale? Sí. Un supermercado. Aparqué el coche y entré. Y sí, cuando salí, había un montón de gente. ¿Vale? Mucho ruido, un montón de gente. Y yo, ¿qué ha pasado en el parking? ¿Qué ha pasado? ¿Pero preguntabas? Siendo inglés, los ingleses no preguntan. No, me preguntaban. ¿Qué ha pasado? Pero a yo ti mismo, ¿no? Yo a mí mismo, pero no decía nada. Y mucha gente, ¿y qué está pasando? Pues yo había aparcado mi coche sin ponerle el freno de mano, ¿vale? Oh, no, gorda. Y con el volante, ruedas a la derecha. ¿Qué había pasado? Pues el coche había salido del parking. Ay, ay, ay. Había bajado y había entrado, bueno, había chocado contra un puesto de fruta. ¡Ah! Oh, enfrente, que estaba enfrente del súper, ¿vale? De hecho, no, en un puesto de... No, había chocado, sí, y luego había chocado con un coche, ¿vale? Y había matado a 5 personas, ¿no? No, en el trayecto, no, no, ni, Dios. Ni, oh, Dios. Ni el burro que estaba... Bueno. Dios, Gordon. Pero... Ay, ay, ay. En Marruecos lo que pasa es que cuando ocurre algo, siempre aparece mucha gente. Pero no dicen nada, ¿no? Simplemente están ahí para pasarlo bien y observar, ¿no? Sí. Entonces yo no hablaba francés, no hablaba árabe. Mi coche estaba ahí. Y luego los dueños del coche estaban ahí hablando. No tenía seguro. Y yo no sabía qué hacer. Y de repente, de la nada, apareció un hombre súper alto,
con el pelo canoso. Oh. Y se acercó y me preguntó en inglés. Wow. Yo estaba en Rabat. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Tengo un móvil aquí. ¿Tienes que hacer una llamada? Oh. Y yo, muchas gracias. Y me hice una llamada. ¿A quién llamaste? Bueno, a mi ex. Pero, y luego se fue. Y luego se fue. Sin darme su nombre, sin hablarme más. Como tu ex. Sí. Sí, pero eso tardó mucho más, ¿eh? Más años, ¿eh? Tardaba su tiempo en irse. Pero bueno. Y fue un momento en ese momento yo necesitaba ayuda. Uh-huh. Y vino él. Oh. Fue como un ángel de la guardia, ¿no? De la guarda. Sí. Qué bonito. Mm. ¿Y te ha pasado algo a ti? Pues sí, muchas, muchas cosas. Lo que pasa es que ahora mismo, o sea, me han pasado muchas cosas siempre de gente que me haya ayudado, pero yo también, ¿eh? Yo también, siempre que puedo, yo ayudo. Uh-huh. A quien sea. Pero recuerdo hace muy poco, además, que tuve que llevar el Kia, el coche grande, grande, un Kia enorme, al taller. Uh-huh. Y me equivoqué de calle y tenía que dar la vuelta y volver a salir. Pero al salir tenía que ir a la izquierda. Entonces, claro, el tráfico, había mucho tráfico y era como, no voy a salir en la vida. Y vino un hombre con su autobús, el autobús estaba ya vacío. Y el hombre me vio que estaba allí parada sin poder salir, porque nadie dejaba un hueco. Y paró su autobús, claro, parando todo el tráfico detrás de él, paró su autobús y salió del autobús y me dijo, espera, ahora sal. Jo, y me pareció tan bonito. Sí. Pensé, sin ese hombre, y luego le di las gracias, y se montó y se fue. Pero pensé, sin ese hombre podría haber estado allí otros 5 minutos tranquilamente. Sí, sí. Esperando un hueco. Uh-huh. ¿Sabes? Me has hecho pensar en esos actos de son momentos muy bonitos. Sí. La gente que hace esas cosas típicamente nunca tienen depresión, nunca tienen problemas mentales. Mm. Ayudar a la gente te ayuda a ti. Sí, sí, sí. Un montón. Sí. Y dar gracias también. Sí. Cuando, no sé, en tráfico, ¿vale? Cuando alguien te deja pasar, dar gracias o... Sí. Hay gente que no lo hace, pero a mí me parece súper bonito. En Inglaterra lo hacéis mucho más. Sí. Bueno, en el norte, por lo menos. De gracias por... Gracias. Aunque tú tengas... The right of way, sí. ¿Vale? Aunque tú tengas, da igual, pero como gracias, ¿no? Uh-huh. Y me parece tan bonito, y si todo el mundo lo hiciera, gracias. Sí. La gente iría más feliz. Te cuento, hoy, por ejemplo, en Lightspeed Spanish siempre intentamos ayudar, sí. ¿Vale? Y muchísimas veces nos llegan emails de la gente. Sí, es y verdad. Y hoy, precisamente hoy, ha llegado un email de un hombre de nuestros suscriptores, Keith Falioni. Sí. Y era un email tan bonito, dándonos las gracias y diciendo cosas muy bonitas que pues, me hizo llorar un poco, pero yo lo un poco, fingía no llorar, ¿sabes? Yo estaba mojándome los ojos. Pero esos momentos de un, ¿sabes? Palabras tan honestas, tan bonitas, tan... Son importantes en este mundo. Son muy importantes y más ahora, ¿eh? Sí. Yo creo que ahora tenemos que ser muchísimo más amables y cariñosos con la gente porque en estos días hay mucha carga negativa, ¿no? Sí. Ajá. Y la gente no interactúa de manera normal y no la gente no se ve porque no... Sí. Casi no reconoces a la gente con una mascarilla. Sí. Y creo que ahora, más que nunca, deberíamos ser mucho más amables.
cariñosos. Y cariñosos. Sí. Y dar abrazos y... Sí. A tutiplén, como decimos. A tutiplén. A tutiplén. A tutiplén. Es cierto, es cierto, sí. ¿Y tú has ayudado a alguien, para terminar, has ayudado a alguien de manera altruista? Si algo, un detalle de, oh, alguien necesita mi ayuda. Es que... Ya que yo hago terapia... No, pero no me refiero a terapia. No, pero con uh-huh. esas sí. herramientas... Ah. Yo recuerdo que una vez estaba en una clase con una estudiante... Sí. Y ella me decía, ay, no sé qué hacer, mi hija tiene una fobia y... Sí. Y, ay, es que se cayó y casi se quemó el dormitorio porque tenía miedo a las arañas, ¿vale? Y yo, sabiendo que tenía herramientas, yo le dije, bueno, si quieres, la puedo ayudar. Y en esa sesión, ella perdió la fobia. Ah, lo recuerdo. Y ella me miraba como, he tenido esta fobia toda la vida. Y fue 10 minutos, pero se le fue y me sentía tan... Recuerdo que tan te llevaste bien. Una araña. ¿No te llevaste una araña de casa? No, otra persona. Ah, porque recuerdo que cogiste una araña, sí. De una araña de nuestra casa, que eran arañas. Es que tienes que comprobarlo asesinas. Después, ¿no? Pero es como utilizar tus fuertes, ¿no? Sí. Para ayudar. Sí. Bueno, no me refería ni siquiera a utilizar tus fuertes, sino simplemente a ser humano, ¿no? No sé, alguien se le cae algo al suelo y tú ayudar, o... Ese tipo de ayuda tonta, pero que a la gente, si todo el mundo lo hiciera... Sí. ¿Recuerdas? Hay una película que vimos hace mucho tiempo. No recuerdo el nombre. ¿Pass It Forward o...? Ah, something? Sí, Pay It Forward. Pay It Forward. Sí. Y me pareció tan bonita, así que... Sí. Alguien te hacía un favor y tú tenías que devolver el favor a 3 personas. Ajá. Algo, cualquier uh-huh. cosa, ¿no? Que alguien necesitase y tú pudieras. Sí. Y lo hacía. Y pensé, joder, qué bonito. Sí, lo es. Sí, lo es. ¿A que sí? Es lo que a veces trabajo con personas y no tienen dinero para pagarme. Entonces yo digo, no quiero cobrar nada, uh-huh. pero tú tienes que hacer un acto de, sí. De caridad o ayudar a alguien hoy. Sí, también lo he hecho yo. Sí. De, no me pagues, pero... Cuando sí. alguien lo necesite, ayuda. Sí, sí, sí. Sí, así, con esa actitud, podríamos cambiar el mundo. Yo creo que sí. Sí. En poco tiempo, además. Muy poco tiempo. Poco tiempo. Sí. Pues muy bien. Bueno, entonces, muy bien. Me ha gustado el tema, Cintia. Un tema bonito. Sí, claro. Para claro. levantar los corazones. Y el ánimo. La gente, y el ánimo. El ánimo. Ok, so, talking about lifting up our spirits... has nothing to do with it. I'm just linking it. Yeah, it's a good link. That's a good link. Talking about Morocco. Yeah, talking about. It's always a good moment to grab someone's chest, yeah? Even in full filming, I wasn't looking. Next time I look before I go, I'll reach out for you. That was not my shoulder. reach out and touch somebody's hand. I think we'll have to reword that song now. Well, you were talking about giving love, weren't you? Okay. We're going to change the world. Yeah, I did give love. We'll change the world. You were looking for my heart there. Yeah. Still beating. Okay, well, I'll get round to doing this thing. This isn't available yet. Okay. What? Fantastic advertising. This is my book. You can't buy it. But okay. Isn't it cute? Okay, it's not available yet. And the reason for that is it's just in the last stages of preparation, okay? And it's called The Road to Morocco. It's the first book in a series of 4 books that we've produced, and it's bilingual. Yes. And it's parallel text. So basically, you've got English on this side and Spanish on this side. Okay? The book itself is a story of my experiences when I went to work in Rabat, in Morocco. Morocco? In Morocco. 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 Okay, that's how I used to say it. See, the French is still there.
It's just a trigger. Yeah. I just have to talk about it and the French comes pouring out. But, dearie me. So, watch out for this. We'll let you know if you are subscribed to our newsletter. Yeah. We don't send many newsletters out, but we do send them out when we've got something to say. Or if you're on the, or you've got our app, we'll let you know when it's out, okay? So for those, it's obviously, it's intermediate and above, okay? But it isn't. The English is for anybody. Obviously, you can read the story in English if you want, or you can read it in Spanish, or you can read it in Spanish and English. It's entirely up to you. Mm-hmm. Yeah. So anyway, it isn't a serious book, right? It's to, you know, laughing at a very rotten situation. Yes. And yo hice la traducción y fue muy difícil. Fue muy difícil. Tengo que decir. ¿A qué sí, Gordon? Cynthia me ha llamado de todo durante la traducción, ¿verdad? ¿Y cómo traduzco esto, Gordon? ¿Qué es esta frase? ¿Qué quiere decir esta frase? Ok. Pero es muy, muy gracioso, os va a gustar. It's a fun book, ok? Bittersweet. Sí. So anyway, that'll be out soon. It'll be out in about a week or maybe 2 weeks at the most. Okay. Okay. Entonces, chicos, eso es todo. I can't believe I touched you, Rube. It's the first time. First time I've ever done that. Ever. On camera. On camera. Okay. Okay. Entonces, chicos, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.